Josep Guardiola se ha convertido en el diseñador del fútbol moderno. Trabajador insaciable, inconformista como el que más, constante en todo lo que hace y sobre todo curioso. Son algunos de los adjetivos que se pueden usar para identificar a este hombre que tiene sangre blaugrana en las venas. En los últimos 4 años, desde el 8 de mayo del 2008 hasta hoy, ha dado todo y más por el club de sus amores. Lo que había aprendido como jugador y con profesores como Marcelo "El Loco" Bielsa, Arsène Wenger o Juan Malillo, lo ha intentado reflejar todos los domingos. Eso sí, con un estilo propio y siempre con los pies en el suelo, huyendo de los elogios, con mentalidad ganadora, siguiendo las huellas de sus maestros, buscando la excelencia, aprendiendo a perder y alimentándose de la cultura del esfuerzo. El míster de San Pedro ha tenido las cosas claras desde el minuto uno. Para él, las verdaderas estrellas son las personas que brillan dentro y fuera del campo. La fama, el dinero y lo material quedan en un segundo plano. Siempre ha sido un fiel seguidor de la cantera, de la Masía, y el tiempo le ha dado la razón. Lo que al principio fueron críticas, luego se convirtieron en elogios y admiración. Según Guardiola, solo una cosa puede hacer un sueño imposible: el miedo a fracasar. Las derrotas son un máster de aprendizaje, lecciones que permite mejorar. Para alcanzar el éxito, una persona tiene que ser confiada, competitiva, tranquila y ansiosa a la vez, y sobre todo, segura de sí misma. Gracias a estos valores, el Barcelona ha diseñado uno de los mejores trajes futbolísticos de toda la historia, con estilo propio, moderno y sobre todo eficaz. Curiosamente, la gente más interesante que da el fútbol es la gente que tiene otros intereses, que mira al resto de cosas, y Pep siempre está preocupado por qué se está haciendo en el teatro, qué se hace en la literatura. Pep es un apasionado de las cosas que le gustan y de las que vive y disfruta, y el fútbol es una de ellas, y dentro del fútbol el Barça es una de ellas, y dentro del Barça el juego. Balón, el campo. Yo lo definiría como un entrenador que ha marcado un antes y un después en la historia del fútbol. Hace muchos años France Football publicó que había un fútbol antes de Sacchi y otro fútbol después de Sacchi. Yo creo que en Guardiola se puede utilizar el mismo término. Él se definió como un ladrón de ideas y creo que es una buena definición. Pep ha sido un gran revolucionario sin sentirse revolucionario. Ha sido más bien un evolucionador. Ni peor que otros entrenadores, y hay muchos otros capacitados para estar en este lugar. Simplemente ellos me han escogido a mí. Cuando me escogieron, como me siento preparado, me siento fuerte con la gente que haremos esto, pues voy hacia adelante. No tengo miedo ni estoy asustado para el reto. Lo cojo con mucha ilusión. Con estas palabras comenzó la aventura victoriosa de Pep. Desde el mismo día de la presentación oficial como técnico del Barça, Guardiola dejó claro a todo el mundo que sabía lo que tenía que hacer y pronto marcó las líneas básicas de su proyecto. Entiendo que la única manera de funcionar es hacer un vestuario fuerte. Entiendo que la única manera es que sentir todos importantes. El verano fue tranquilo y efectivo. Sin Deco y Ronaldinho, el equipo funcionaba bien. Con las incorporaciones de Dani Alves, Gerard Piqué y las apuestas personales como Sergio Busquets o Pedrito procedentes de la Masía, el equipo notó un cambio cualitativo considerable. Pero Pep llamaba a la calma y pedía tranquilidad. Al principio fue difícil porque los dos primeros partidos pues se pinchó y empezaron las dudas, empezaron la gente que sostenía que no estaba preparado, lo de siempre, ¿no? Yo me acuerdo que incluso cuando lo nombraron entrenador leí una carta en el periódico de Cataluña de alguien que decía más de lo mismo. Así es la historia y así se la hemos contado. Es decir, no hay más. Ha
Así es, el viaje de Pep no empezó muy bien. Dos partidos ligueros jugados y ninguna victoria. En el estreno, en los pajaritos, el Barcelona mostró dos caras básicas que puede brindar un estratega. Posesión de balón y oportunidades, pero el talento y la puntería no se entrenan y el Barcelona perdió. Frente al Racing, empató en el Camp Nou, un punto de seis. Yo estaré aquí sentado hasta que los que mandan decidan que tengo que estar aquí sentado. Sé que habrá días, sea una semana de días, 15 días, que habrán rumores malos y habrán muchas críticas y habrán... Yo no espero que todo será sencillo, todo al contrario. Y si queremos aspirar a ganar una cosa, cuesta mucho. Eso, pero creo que él se mantuvo firme, que él creía en lo que defendía. Así fue, Guardiola y su equipo técnico se mantuvieron fieles a su libro de estilo. Acallaron a los críticos que les trataban como becarios demasiado inexpertos. Y en la tercera jornada el Barcelona se dio un festín de goles en el Molinón. Era el inicio de una aventura inolvidable. Las victorias no cesaban y el juego del Pep Team era alabado por todos. Empezó a crear escuela. Guardiola construyó un grupo homogéneo sirviéndose de trabajadores como Puyol, Iniesta y Xavi. La geometría de los pases se convirtió en sello distintivo. En lo individual trabajó con las complejas psicologías de los astros. Reforzó la pasión competitiva de Eto'o. Le demostró a Henry que era necesario, pero sobre todo le dio prioridad al juego del conjunto. Al cabo de unos meses, eran líderes indiscutibles en la Liga, estaban en la final de la Copa del Rey y en Europa iban encaminados a Roma. Pocos olvidarán este partido de Stamford Bridge, las semifinales de la Champions League. El Barça había eliminado al Lyon y al Bayern con un juego brillante, pero en la ida los de Guardiola empataron a cero. Así pues, todo se decidiría en Londres, con el gol de Mikel Essien. Los de Busquets se adelantaron en el marcador. Los Blues eran claros dominadores del partido, pero el Pep Team quería estar en la gran final y en el descuento. Tras pase del Lyon el Messi, Andrés Iniesta marcó un gol memorable. El Barcelona estaba en la final. La primavera del 2009 fue inolvidable, histórica incluso. El 2 de mayo jugaron el Clásico en Chamartín. Era el debut de Pep como entrenador en el Coliseo Merengue. Pese a empezar perdiendo, el Barcelona vivió una auténtica fiesta. La consecuencia, 2-6 para los Blaugrana. De mayo, Pep dirigió su primera final enfrente a un Atlético que soñaba con ganar la Copa del Rey. Mestalla estaba a rebosar y los leones se adelantaron con gol de Gaizka Toquero. Pero aún sin Iniesta, Xavi entendió bien lo que quería Pep. La victoria fue para los catalanes. Era el primer título de los muchos que lograrían.
Tras el Festival de Chamartín, la liga era blaugrana. Solo faltaba la Champions. Enfrente tenían al campeón del 2008, al indomable Manchester United de Sir Alex Ferguson. Los Diablos Rojos salieron con garra, pero el Barcelona no quería perder la oportunidad. Deseaban el triplete. Los gladiadores blaugrana conquistaron Roma. Samuel Eto'o y Lionel Messi marcaron los goles. Sería el último partido del León africano. El Barça consiguió algo que no lo había hecho nadie, ni lo ha hecho nadie después tampoco, que es ganarlo todo en una temporada. No se podía prever que el Barça llegase tan lejos, que llegase a la final de Roma ese mismo año, que la ganase con esa, con ese dominio. ¿Qué voleu que us digui? Estic molt content, molt satisfet. He de processar les emocions, sé que la gent està contenta. El triplete yo creo que cambió un poco el rumbo y nos enseñó que la plantilla tenía recorrido y que empezaba una etapa diferente, especial. Sí, se puso de moda por los títulos y por la manera de jugar. Y a partir de ahí, pues bueno, toda la era del Pep Team. També molt de gust de dir-la. Ciutadans de Catalunya, ja la tornem a tenir aquí. Visca el Barça i visca Catalunya! Ha tenido mucha importancia para el trabajo de Pep. Guardiola siempre ha tenido claro que el futuro está en la cantera y en estos 4 años nunca ha dudado en dar oportunidad a los jóvenes. Eso también es parte de Guardiola, ¿no? Él lo ha vivido como jugador, como chaval, y siempre ha sido muy atrevido. Incluso ha dicho que la diferencia entre el Barça y otros equipos durante estos años ha sido simplemente ponerlos. La Masía es clave en este proceso del Barça. La apuesta por la cantera es rotunda, es irreversible y es imprescindible para entender la manera de jugar del Barça. El míster de San Pedro ha tenido claro desde el minuto 1 que los jóvenes tienen ganas de triunfar, llegar lejos y demostrar su valía. En esas ansias es donde reside la confianza de Guardiola. Y en todo esto la influencia de uno de los maestros de Pep, Johan Cruyff, ha sido vital. Y es que no se puede olvidar que el astro holandés apostó seriamente por la Masía para construir el Dream Team y puso las primeras semillas para lograr los frutos que conocemos. La incorporación de Johan con la filosofía un poco de los equipos holandeses y esa continuidad en esa línea de juego, yo creo que une las dos cuestiones, ¿no? Es un poco el tipo de jugador con el juego. Busquets, Pedrito, Cuenca, etcétera, gente que se ha ido incorporando. Claro, no es habitual que un equipo que está jugando competiciones al altísimo nivel incorpore a tantísima gente con 20, 21 años a decidir y a jugar esos partidos pese a las críticas, ¿no? Según Cruyff, la base del equipo tiene que ser la casa para que el público se identifique. En el Ajax no le fue mal y en Barcelona triunfó. La segunda temporada comenzó con las ideas claras y con los pies en el suelo. Samuel Eto'o ya no sería jugador del Barcelona. Cuestión de feeling, cuestión de sensación. Es decir, yo no estoy para cambiar ningún jugador su personalidad y su carácter, sí que tengo la obligación de decir con quién voy a jugar o con quién van a ser los jugadores la temporada que viene. Y esa me lo dicen mil cosas que no tienen nada que ver, ni temas futbolísticos, ni tema de comportamiento, porque ha sido todo un ejemplo, al menos en el año que yo he estado. Es simplemente que después de haber ganado lo que ganamos, después de años, después de, sobre todo este último año, hemos de cambiar el vestuario y no cambiar solo un jugador como Samuel, sino cambiar varios jugadores. Su primera manifestación pública, en su primera rueda de prensa, fue: no quiero a Ronaldinho, a Deco ni a Eto'o. Pero se quedó a Eto'o. La situación de Eto'o se largó un año, pero no dejó de pensar que la primera decisión había sido la buena y que a pesar del triplete y de la gran temporada de Eto'o, aquello era una temporada de prórroga. En busca del feeling perdido, el míster de San Pedro apostó por otra estrella especial en todos los sentidos. Zlatan Ibrahimovic, Chigrinsky y Maswell eran las otras novedades. Madrid.
Pero hablando de novedades y teniendo en cuenta que el Barcelona había ganado todo, volvió Florentino Pérez. Los merengues se quedaron cariacontecidos con el juego mostrado por el Pep Team y sobre todo con el 2-6. Pues bien, a base de talonario y gastando más de 300 millones de euros, Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema y Xavi Alonso, entre otros, se vistieron de blanco. La temporada para Guardiola comenzó como acabó, ganando títulos y creando escuela. Aunque a Ibrahimovic le costó encontrar su posición, el Barcelona ganó 3-3, la Supercopa de España frente al Athletic, la Europea ante Shakhtar Donetsk, y el Mundialito frente al Estudiantes de La Plata. En todos ellos, Pedro se convirtió en protagonista destacable e inesperado. El canario fue el único que marcó en todas las competiciones. Sí, estoy contento por haberlo conseguido, ¿no? Que era un objetivo que tenía ahí en mente, y bueno, la verdad que estoy muy contento y sobre todo agradecer a mis compañeros también, que gracias a ellos. El Barça ha conseguido algo que no lo había hecho nadie, ni lo ha hecho nadie después tampoco, que es ganarlo todo en una temporada, ganar los tres títulos principales y claro, eso que ahora parece que se puede conseguir y esas cosas no lo habían hecho ni los más grandes de los grandes, ¿no? Tampoco nos podemos olvidar de estas lágrimas de Guardiola. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo. El Barcelona estaba de moda. Guardiola ganó todo en 16 meses. Y por si fuera poco, a Lionel Messi le dieron su primer Balón de Oro. Con el comienzo del año 2010, Guardiola vivió su primera derrota significativa como míster. El Sevilla de Manolo Jiménez le eliminó al Barcelona y los octavos de la Copa del Rey. Hasta que el presidente me eche, mando yo. Y como mando yo, decido, por la salud del vestuario. Tras la sorpresa dolorosa, Guardiola vivió momentos difíciles. El Real Madrid de Pellegrini no cedía. El Barça vencía pero no convencía. Los fichajes veraniegos no estaban dando mucho rendimiento. De todos modos, en Europa los Blaugrana iba mejor que su eterno rival. Los merengues fueron apeados por el Lyon en octavos. Así pues, el Pep Team tenía la histórica oportunidad de conquistar la orejona en Chamartín. Pero lo que fue ilusión al principio se convirtió en obsesión. Tras eliminar con goles y noches memorables de Lionel Messi al Stuttgart y al Arsenal, el último escollo antes de la gran final sería el Inter de José Mourinho. La eliminatoria no empezó bien para los catalanes, ya que por una nube volcánica el Barcelona se tuvo que desplazar en bus. Diciamo che non è una situazione ideale per, dopo una partita, dopo tre giorni, a fare 14 ore di pullman per affrontare una semifinale della Champions League contro l'Inter di Milano, diciamo che non è la situazione ideale, ma è un problema di un vulcano, quindi contro questo non possiamo fare niente. Io capisco che il mondo del calcio dirà che loro sono favoriti, non è un'offesa per me, lo accetto con tranquillità questo tipo di analisi, però io penso 50-50. En la fase de grupos, Guardiola le ganó la apuesta al uso, pero en semifinales los nerazzurri fueron más, sin brillo pero con efectividad. En San Siro el Barcelona perdió 3-1. Venimos a hacer una fiesta, ayudarnos a nosotros a ganar el partido, la eliminatoria, para intentar llegar. Es una obsesión, es antimadridismo. No es un sueño, pero no es un sueño. Per loro è un'obsessione. Stiamo in semifinale della Champions League contro un grandioso equipo. Io non so ustedes, non so la gente, io lo voy a disfrutar fijo. Y en el Camp Nou, pese a jugar casi todo el partido contra 10, Guardiola no supo dar con la tecla. Aquella eliminatoria dejó muchos titulares aparte de los aspersores. Florentino Pérez se encaprichó de Mourinho e Ibrahimovic ya no contaría para Guardiola. Solo le quedaba la liga al Pep Team y no fallaron. Hasta la última jornada no se decidiría el campeonato. El Barcelona se enfrentaba al Valladolid de Javier Clemente y los merengues al Málaga. Guardiola y los suyos no fallaron en su feudo con 99 puntos. El Barcelona se proclamó campeón de la Liga.
visca el Barça, visca Cataluña y aguanta Argentina, la concha de su madre. Antes de finalizar la temporada, Josep Guardiola y sus ayudantes ya pensaban en la siguiente. David "El Guaje" Villa sería el sucesor de Zlatan Ibrahimovic. Guardiola intenta mostrar una elegancia que ejerce tanto dentro como fuera del terreno de juego. A sus 41 años, es uno de los hombres más atractivos del mundo según diferentes encuestas. Se ha convertido en uno de los hombres mejor vestidos. Marca una diferencia en un vestuario personal como entrenador que creo que puede ser un modelo y creo que está siendo un modelo un poco a seguir, ¿no? La imagen que un entrenador tiene que dar tiene que tener una personalidad, ¿no? Y él creo que la refleja muy bien. Los que le conocen consideran que la culpable de su buen gusto para vestir es su esposa Cristina Serra. Desde su aventura inicial hasta el último partido ha habido un cambio considerable. Un trabajo serio inspira lo que creo que se puede trasladar muy claramente al concepto suyo de equipo. Cuando entrena lleva un vestuario que es deportivo, pero no es algo que no está cuidado. Está claro que Pep, aparte de elaborar con elegancia su pizarra, el vestuario y la imagen en general, son aspectos que cuida al detalle y con mimo. Lo que quiere explicar es su seriedad como entrenador, su disciplina, su imagen, lo que en sí es el Barcelona, ¿no? Como un gran club. Comenzó con cambios. El Fútbol Club Barcelona tenía nuevo presidente. Teniendo en cuenta que la selección española ganó la Copa del Mundo en Sudáfrica, Guardiola tuvo que planificar bien el inicio de temporada. Junto a David Villa, Adriano y Mascherano eran las otras novedades. En Chamartín analizaron de un modo especial las semifinales de la Champions. Florentino se encaprichó de José Mourinho y el uso, pese a tener contrato, dejó el Inter y se sumergió en la aventura merengue. Objetivo, acabar con la hegemonía blaugrana. La llegada de Mourinho le aporta motivación extra a los jugadores. Estoy pensando en Xavi, por ejemplo, en Puyol, les aporta una motivación. Al final el Madrid, entendido como Real Madrid, siempre un rival que te exige siempre lo mejor. Provocado desgaste y cierta contaminación, ¿no? O sea, Guardiola no ha vivido a gusto, no vive a gusto en el conflicto, no ha vivido a gusto con este desafío constante de Mourinho. Y en lo deportivo, la temporada oficial comenzó con la Supercopa de España frente al Sevilla. Pese a perder 3-1 en el Sánchez Pizjuán, el título fue para los blaugrana. En el Camp Nou ganaron 4-0. De todos modos, aquella eliminatoria dejó otra imagen. Zlatan Ibrahimovic jugó su último partido como blaugrana. Guardiola ya no contaba con él. Creo que el míster que no me quiere aquí, no me habla por 6 meses. En 6 meses me ha hablado 2 veces, no lo sé cuál es el problema. No ce l'ho risposte, però io ho firmato per Barcelona, ce l'ho contratto con Barcelona. Sobre la qüestió de Zlatan Ibrahimovic, millor que no digui absolutament res. I si he estat durant 6 mesos, he parlat 2 vegades amb ell, sempre hi ha una raó. Sempre. La raó no toca explicar-la ara, perquè evidentment el dia 31 s'obre el mercat, però sempre hi ha una raó per les coses. El dia 31, si el jugador està aquí, el jugador es quedarà aquí, la meva obligació és recuperar-lo. El jugador lunedì farà le visite mediche e poi firmerà un contratto di 4 anni. Ibrahimovic fue un error, no por la idea, sino por la ejecución, por el jugador, y supo rectificar a tiempo a un coste económico muy fuerte. Los grandes clubes, al finalmente hay que tomar grandes decisiones y hay que tomarlas. Esto no,
Y una parte del trabajo de entrenador consiste en eso, ¿no? Tras estrenarse con un cómodo 0-3 en el Sardinero y la segunda jornada, el Hércules logró la victoria en el Camp Nou. Hace un año, la primera eliminatoria, segunda eliminatoria de Copa del Rey, Día de Reyes, fui a Madrid, Pep tira la copa. Porque no venía Xavi, creo que no venía Puyol, y ganamos la copa. Son jugadores de Barcelona estos. Y todos son válidos para jugar en este equipo. Desde el inicio estaba bastante claro que la Liga y hasta incluso la Champions podría ser cosa de dos. Tanto el Pep Team como el Mou Team no cedían. El Barcelona empató ante el Mallorca en casa. Gracias a ello, el Real Madrid era líder y así llegaron al Clásico. Pocos olvidarán el 29 de noviembre del 2010. El Barcelona vivió una noche histórica inolvidable. El Mou Team era el líder de la Liga. Si ganaban, el Barcelona se ponía 5. Guardiola fue fiel a su estilo y acertó. Mourinho vivió una de sus peores noches como entrenador. Yo creo que futbolísticamente la exhibición de pureza, de la idea del 5-0 no tiene comparación. Intentamos jugar bien, tenemos que tener la humildad para que el tiempo decida sobre lo que fuimos o hemos sido durante esta época. 5-0 al Madrid es el partido perfecto del Barça. Primero porque el Madrid sale con todo. Barça realmente le aplasta, le pasa por encima. Y lo hace con el fútbol quizá más ortodoxo. Necesitábamos ganar para cortar esa distancia, para poderlo acercar arriba. Y fue un partido, sí, extraordinario. Porque hubo una jugada en que el Camp Nou se levantó para aplaudir una conservación en medio campo de toque, 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 que no era gol, era jugar, era la conservación de un estilo. La mayor derrota de mi carrera, nunca había perdido por 5-0, eso sí, sin duda. Pero es una derrota fácil de, como se dice, de digerir. Con el comienzo del 2011, el equipo de Guardiola y el club en general vivieron otro momento inolvidable. Tres jugadores formados en la Masía, Xavi, Messi e Iniesta, fueron elegidos para ganar el Balón de Oro. La Pulga de Oro ganó por segunda vez. Yo quiero brindar por Xavi y Andrés, que a pesar de que ganó el premio, que se lo merecen igual o más que yo. Yo sigo pensando que él es el mejor. Que puede haber ganado tanto Xavi como Andrés, por supuesto. Pero al final la gente ha decidido. Los Blaugrana eran sinónimo de espectáculo. Tras ganar 16 partidos seguidos en la Liga, empataron a uno en el Molinón. En Europa tampoco fallaban. Pese a perder en Londres, el Arsenal y el Shakhtar se tuvieron que rendirse en el Camp Nou. Al Barça le esperaba el Real Madrid en semifinales. Pero antes tenía que jugar la final de la Copa del Rey. El 20 de abril, con un Mestalla abarrotado, los dos gallos se enfrentaron por tercera vez en la misma temporada. El partido fue muy duro y rocoso, con poco espectáculo. Gracias a este gol de Cristiano Ronaldo, el Real Madrid conquistó la Copa. Era la primera derrota de Pepe en una final. Empezamos por el sábado, luego vendremos la semifinal contra el Real Madrid otra vez y veremos cómo acaba el año. La Liga era blaugrana, la Copa Merengue, Europa les esperaba, semifinales de la Champions League, primer partido en Chamartín. Como el señor Mourinho me ha tuteado, yo también le voy a tutear, me ha llamado Pep, yo le voy a llamar José. No sé cuál es la cámara del señor José, deben ser todas estas. Durante todo el año, ha ganado durante toda esta temporada y en futuro lo que va a ser. Le regalo su Champions particular fuera del campo, simplemente. Mañana a las 8:45 saldremos a este campo a intentar jugar al fútbol lo mejor posible. El Barcelona ganó 0-2 con un espectacular Lionel Messi. Guardiola hizo debutar a Sergio Roberto. Mourinho expulsado en el partido y estaba muy enfadado. Ovrebo, Deblequer, Buzak, Frisk, Stark. ¿Por qué? No sé si es la publicidad a UNICEF. No sé si es el poder del señor Villar en,
en UEFA. En el Camp Nou, los Blaugrana empataron a uno. Así pues, el Barcelona estaba en otra final europea. 19 años después, volverían a su particular Teatro de los Sueños, a Wembley. Nunca olvidará el pase para la final el francés Erika Vidal. Unos meses antes le diagnosticaron un tumor en el hígado. Fue un duro golpe tanto para el barcelonismo como para Guardiola. Pero en pocas semanas estaba listo para jugar y volvió contra el Real Madrid a lo grande. En la gran final, el Barcelona no defraudó. Guardiola apostó por su once de gala y los Blaugrana ganaron su cuarta Liga de Campeones. El resultado fue 3-1 a favor de los catalanes. El mejor del partido, Lionel Messi. Erika Vidal tocó el cielo. Guardiola se convirtió en el entrenador más joven en ganar dos veces la Champions. Si hay una persona que ha triunfado en estos últimos años en el club blaugrana, ese es Lionel Messi. Con Fran Rijkaard era un gran jugador, pero con Pep ha explotado del todo. Ha sido el niño de sus ojos y Guardiola le ha mimado como nadie. Ha aceptado las diferentes peticiones del astro y si alguien le quería hacer sombra, ese ha sido reemplazado. La Pulga de Oro le ha respondido con goles, espectáculo y con mucho brillo. La noche del 2-6 frente al eterno rival, el testarazo de Roma, la obra de Chamartín y el partido de Wembley. Pocos olvidarán las perlas futbolísticas que ha dejado el argentino en estos últimos años. Ahora este chico pues le pertenece, el trono le pertenece a él y solo él decidirá cuándo quiere dejarlo. Guardiola siempre ha intentado buscar lo mejor para Messi y sacarle el máximo provecho posible. Tras este trabajo incesante, hoy la Pulga de Oro está bañada en oro. Ha ganado 3 balones de oro consecutivos. Es el máximo goleador de la historia del Barça y todavía tiene 24 años el pibe. En agosto del 2011, el míster de San Pedor vio realizado uno de sus grandes objetivos. Desde que conquistaron Roma, o antes incluso, Pep quería Cesc. Con Fábregas, sus estrategias se incrementarían y el futuro estaría en buenas manos. Después de 3 veranos, y gracias al OK de Wenger, Fábregas ya era blaugrana. Quería coger este tren y podía ser que este año fuera el último. Y estaba, bueno, no sé, me veía diferente, con mucha más experiencia, mucho más maduro, mucho más capacitado para aguantar lo que hiciera falta, ¿no? Gran parte de su insistencia viene de Tito Vilanova. Tito Vilanova dirigió el cadete del 87, de la quinta del 87, con Messi, Cesc, Piqué, y es quien más los conoce. Siempre Tito Vilanova insistió mucho a Guardiola que el más competitivo de todos en la categoría cadetera, Cesc. En lo deportivo, la temporada comenzó con mucha tensión. Una vez más, y con las semifinales de la Champions en mente, los blaugranas se enfrentaban a los merengues. Los blancos hicieron una pretemporada más elaborada y eran favoritos, pero el título se quedó en la ciudad condal. Lionel Messi fue el gran protagonista. El nuevo fichaje Alexis dejó importantes destellos. De todos modos, la Supercopa del 2011 se recordará por esto. Guardiola se quedó cariacontecido. Todo esto,
comportarme con lo mejor posible. De Pico Villanova, como se llama este, que no sé cómo se llama, no tengo nada que comentar. Intentamos jugar lo mejor posible por respeto a la gente, haciéndolo cada día en continuidad lo mejor que sabemos. Luego vosotros, la gente de a pie, juzgará y opinará si les ha gustado lo que hemos hecho, lo que hacemos. El Pep Team seguía su rumbo. Guardiola no dudó en contar desde el principio con Cesc. En la Supercopa Europea en Mónaco le puso en el once inicial frente al Oporto. Y Fábregas no falló. Además, marcó un gol. En 10 días, Fábregas ya había ganado más títulos que en Inglaterra. El comienzo de liga fue espectacular. Pep apostaba por Thiago, Cesc, Alexis y estos no fallaban. Ganaron 5-0 frente al Villarreal. En Europa, pese a empezar empatando ante el Milan, iban bien las cosas. Son jugadores de mucho nivel, con mucha experiencia. Muchos coincidimos incluso en decir que es el mejor equipo del mundo. Pero nada es para siempre, y la imagen fuera de casa no era tan brillante, los planes no funcionaban. En Anoeta, en Samamés y en Mestalla tuvieron que conformarse con el empate. En el Coliseum, Alfonso Pérez, perdieron ante el Getafe, y hasta incluso en el Camp Nou empataron a uno frente al Sevilla. Es igual, los que están saldremos. El tema es comportarse como se han comportado durante 3 años, y ha sido la verdadera demostración de lo que es este equipo, que se ha demostrado durante el día de hoy. Y ante esto no nos podemos reprochar nada. Llegó el primer clásico liguero y el Real Madrid era líder con 6 puntos de diferencia. De todos modos, pese a empezar perdiendo 1-0, el Barcelona logró una buena victoria. Alexis, Xavi y Cesc hicieron los goles, al final 1-3. Estoy más que encantado de la actuación que hemos hecho. Hemos controlado el partido, hemos controlado muy bien sus contras. Y hemos generado las ocasiones necesarias para ganar. La victoria fue importantísima para afrontar el Campeonato Mundial de Clubes, tras eliminar al Al-Ahly con una muy mala noticia, ya que David El Guaje Villa dijo adiós a la temporada. Estará mucho tiempo fuera, creo, según me han dicho, estará mucho tiempo y estas pérdidas son, pues ¿cómo van a ser? Te dejan mal el cuerpo, te dejan sin alegría, sin nada. La final contra el Santos brasileño de Neymar fue un paseo triunfal, un partido perfecto y productivo. Con el comienzo del año, Pep fue nombrado como el mejor entrenador del año 2011. Pep Guardiola. Vull dedicar aquest títol a Tito Vilanova, al meu amic, al meu company, al meu assistent, que encara que darrerament no ve sovint amb nosaltres, sempre hi és. Això va per tu, noi. Tito, va per tu. Thank you. Pero no todo era de oro. Pep Guardiola no quería hablar sobre su renovación. Solo deseaba centrarse en el día a día y en las 3 competiciones. Además, Tito Vilanova, su ayudante, se encontraba enfermo. No quiero hacer una cosa que no siento. Nos ha dado tanto que todo el mundo quiere que continúe. No pienso en que no vaya a renovar. La verdad es que es pieza fundamental hoy en día en el Barcelona. Mm.
La semana del 18 de abril hasta el 25 ha sido probablemente la peor para Pep como míster. En 7 días el Barcelona se jugaba el pase para la final europea y el título liguero, pues ni uno ni otro. En Stamford Bridge, en el escenario donde Andrés Iniesta 3 años antes hizo llorar a toda Europa, el Barcelona acabó desesperado. El Chelsea aprovechó su única oportunidad. Messi y compañía no pudieron con el portero Zech. Tres días después se jugaban la Liga ante el Real Madrid en casa. La apuesta de Guardiola por Tello no dio su fruto y pese a empatar, Cristiano Ronaldo logró el gol de la victoria y de la Liga. El problema es generar las ocasiones, este es el objetivo. Luego ya hacerlas ya dependerá del talento de los jugadores. En el partido de vuelta, con un Camp Nou abarrotado, tampoco fue posible para Pep. El Barcelona empezó ganando 2-0 y estaba jugando contra 10. Pero el no plan de Roberto Di Matteo le dio el pase para la final al Chelsea. Hemos fallado, no la hemos metido dentro cuando teníamos las oportunidades de hacerlo y en los momentos claves, tanto en el partido de ida como el de vuelta, pues pequeños errores nos han condicionado los goles en contra. Y a este nivel, pues estas cosas se pagan. Nada, a recuperarse y a pensar el año próximo. Jugado al fútbol, los que hemos estado dentro del campo, pues sabemos que a veces ganas y a veces pierdes y que la distancia entre ganar y perder a veces es muy pequeña. Un hombre muy impulsivo, muy emocional, es el futbolista del Barça más expulsado de la historia. No por dar ninguna patada, siempre por protestas, por ser expansivo. Kiko sabe perder porque siempre en la derrota ha hecho autocrítica y siempre ha mejorado al equipo. O sea, las derrotas del Barça a Guardiola no lo han apartado de la línea, al contrario, le han hecho ver y diagnosticar dónde habían sido los errores. Lo que más ha ganado es en cómo después de perder vuelve a plantear el partido igual. Es decir, no ha habido esa cosa tan cobarde del fútbol, que es que el resultado es todo. El deportista, el gran competidor, nunca sabe perder, nunca se acostumbra a perder. Lo que hace es reflexionar dentro de la amargura de la derrota y ver que tiene que tener una determinada actitud caballerosa y deportiva. Tras la eliminación europea, el 27 de abril, Pep Guardiola resolvió el gran secreto. L'error és molt simple, són 4 anys, el temps ho desgasta tot i jo m'he desgastat. M'he buidat i necessito omplir-me. Aquesta és la raó fonamental per la qual vaig comunicar el mes de setembre, octubre, tant al president com al director esportiu, de que la meva etapa com a entrenador del Barça s'estava acabant. Però no necessita estar fort, necessita tenir aquella vida, aquella passió, aquella energia tan necessària per contagiar tantíssimes coses, sobretot els teus jugadors, perquè puguin cada partit demostrar que tenen la capacitat per seguir gaudint, disfrutant. Porque él se ha dejado la vida en estos 4 años, otros entrenadores regulan mucho más su capacidad y su energía emocional, Pep pues se ha vaciado por completo. Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar. Nunca olvidará Pep el 5 de mayo del 2012. El Camp Nou vivió una noche mágica. Tranquil harmonia del seu cant. Que tinguis sort. Però el cinturó apretava molt i jo me'l descordo. Estimats, vosaltres no cal que ho feu. Seguiu-lo tenint ben cordat perquè això tindrà llarga vida. Us desitjo tot el millor a tots i molta, moltíssima sort i fins aviat, que a mi no em perdreu mai. I així pren, i així pren.